Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a mi canal En la Cocina con Ernesto. El día de hoy te voy a cocinar, o ya mejor te hice, o hice, estas costillas de puerco en estofado, deliciosas. Paso a paso te voy a mostrar cómo hacer estas costillas de puerco al dente, deliciosas, sabrosas, con una tonalidad picante, dulce, como de la abuelita. Vamos, te enseño paso a paso a hacer estas deliciosas costillas de puerco. ¡Vamos! Estamos de regreso en la cocina con Ernesto para elaborar estas deliciosas costillas y vamos a ocupar 2 kilos de costilla y 1 kilo de carne de puerco y subsecuentemente todo esto que te muestro, que son papas, que son aceitunas, medio frasco de aceitunas, un puño de pasas secas, 2 hojas de laurel, una tajita de canela, un anís y 3 clavos de olor. Todo esto lo vamos a reservar porque lo vamos a ocupar a la hora del guiso. Y para la salsa, el achiote seco, un cubito, una cebolla, 4 dientes de ajo, 4 chiles anchos y como unos 5 o 6 chiles pico de pájaro ya secos, o chiles de árbol como le llaman en otras partes de México, orégano. Todas las cantidades te las voy a dejar al final en el video, en la descripción, comino, por eso no te apures. Y una cucharada de sal aproximadamente, o la necesaria, pimienta y consomé de res, o si no tienes de res puede ser de pollo, no hay problema. Y es muy fácil, sencillo, y vamos a empezar por filetear lo que es la costilla en rayas, en rajas, según como la costilla te lo va a señalando, ordenando. El hueso de la costilla, como ves, así mismo, mira, ya la he lavado bastante, le he quitado lo que es la sangre, pues tiende a conservar bastante residuo de sangre, y pues esto es principalmente lo ordinario. Aquí tengo extra pedazos de carne, de pura carne de puerco, y esto solamente lo voy a partir a la mitad para que tenga un poco más de sabor concentrado y así mismo pues más carne, ¿verdad?, y más sabroso sea en nuestro estofado o nuestras costillas en salsas bien deliciosas y jugosas. Y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto para elaborar estas deliciosos platillos típico mexicano. Me recuerda a mi abuela, que era la que lo hacía, y pues es un poco preguntando y un poco sabiendo y un poco aprendiendo, y pues así me quedaron, y al final resultó muy satisfactorio el sabor de estas deliciosas costillas en estofado que hacía mi abuela en tiempos de Navidad. Y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto y vamos a proseguir con el siguiente paso. Pues ya regresamos para mostrarte el siguiente paso, y aquí tengo lo que es como 1 litro de agua, y ahí voy a poner la cebolla, los chiles, todo lo que relacionado a lo que va a ser la salsa para que se vaya cociendo, los 4 dientes de ajo y todos los chiles pico de pájaro, excepto el achote, no lo vayas a poner, amigo, amiga, solo lo vamos a reservar al momento de llevarlo a la licuadora. Y ahí yo, mi táctica es taparlo, dejarlo con ese mismo calor y no sobrecocer demasiado los chiles para que no pierdan su sabor. Con tu y todo, con tu y rabo, que a la hora de licuarlo, pues lo voy a colar. Y acá tengo en esta olla express, ahí voy a depositar la carne. En dado caso de que tú, pues no tuvieras esta olla, lo hicieras ordinariamente, es el mismo efecto, solo que se va a tardar un poco más lo que es el guiso, el platillo. Y vamos a depositar la carne y las costillas, y ahí la vamos a dejar a tapar y solamente le vamos a poner sal, y ahí vamos a dejar que se precuezan. Lo que queremos es un precocido para que al momento de hacer la salsa esté todo de una forma ya avanzada al dente, que es lo que hace esta olla. Pero en ordinario, en el dado caso contrario, simplemente dejarías poner a cocer lo que son las costillas y la carne a temperatura medio fuego y bien tapada, y ahí mismo vas a dejar que se cuezan. Y como te das cuenta, ahí
No debo de pasarme de la línea que me señala la olla y una cucharada entera de sal. Y eso simplemente es para empezar la cocción y ahí en 5 minutos ya están las costillas y listo. Y te ahorras demasiada energía, demasiado gas, demasiado tiempo, todo te ahorras. Y te recomendaría que en un futuro, amigo, te compraras una olla de estas express. No le tengas miedo, no hace nada, no comen, no explotan. Sigue las instrucciones y verás que todo te va a salir bien. Y continuamos en el siguiente paso. Estamos aquí en la cocina con Ernesto y vamos a licuar lo que es la salsa. Así vino quedando después de que la dejé reposar. Y vamos a ponerlo toditito, todo así como va. Y no se te olvide ponerle el achote, el cuadrito de achote, y todo eso lo vamos a licuar muy bien, lo más posible que se pueda. Recuerda que lo vamos a colar para eliminar los excesos de lo que fueron los tallos, las cáscaras. Y aquí en la olla vaporera, pues tengo, mira, en su término al dente, como te conté, las costillas. En dado caso que lo hayas hecho en olla ordinaria, el tiempo de cocción aproximadamente es como media hora. Y claro, ¿verdad? Obvio, tapado, no destapado. Y pues ahí la vamos a reservar a un lado. Para en este sartén vamos a hacer lo que va a ser este estofado. Este también lo podrías hacer al horno, pero en el horno se lleva una hora, se lleva más tiempo. Y es una gastadera de luz y una gastadera de gas. Y todo esto te lo estoy haciendo de una manera para que tú te ahorres tiempo y te ahorres la angustia de estar ahí viendo si está o no está, si se te quemó o no se te quemó, abriendo no sé cuántas veces el horno para ver si está la costilla, porque la costilla es la primera la que debe de estar. Y ahí puse una cucharada de aceite aproximadamente. Vamos a ocupar este colador para ahí poner o colar lo que va a ser la salsa. Vamos a esperar que se caliente un poco y ahí vamos a vertir lo que es toda la salsa deliciosa que va a condimentar estas costillas en estofado de cerdo. Y ahí vamos a hacerlo así. Tiene que estar muy caliente el sartén para lograr ese sazón, ese sazón, sabor que la abuela nos daba. Y todo eso, como ves, es la basura, lo que no sirve, y lo vamos a retirar de esta parte. Ya no nos sirve, vamos a revolver. Vamos a poner las papas. Previamente ya las limpié y yo estoy utilizando alrededor de 6, pero pues si tú tienes más familia puedes utilizar más, no necesariamente es papa roja, puedes usar la que tengas. Ponemos las aceitunas, retiro el vinagre, el aceite, porque no me gusta mucho el aceite de la vinagre. Y ahí deposito a el caldo donde se coció la costilla. Y vamos a espolvorear un poco de pimienta. Vamos a poner orégano, un puñito, lo vamos a poner por encima. Vamos a poner como una cucharada también de consomé de res o de pollo. Si no lo tenéis, no hay problema. Las cantidades te las voy a dejar en la descripción del video, amigo. Vamos a poner la raja de canela, el anís y los 3 clavos de olor. Todo esto le va a dar una fabulosa fusión de sabor y te va a hacer recordar tiempos muy atrás, cuando estabas muy chiquito, que te hacía tu abuelita. Y 2 hojas de laurel, un poquito de comino, no mucho. Y ahí vamos a revolver. Ahora vamos a esperar. El secreto de esto es esperar que la papa esté. Checa el sabor, que esté todo bien. Después que estén las papas, vamos a integrar las carnes y por último las pasas para que suelten la dulzura. Y ahí vamos a ponerle sal, y como te digo, la sal, eso va a ser al tanteo, al según a como lo necesite, porque la cantidad, pues, si entre más papas tenga, absorbe más la sal, y es una de que estás probando. Entonces estamos aquí en la cocina con Ernesto, tapamos y ahí lo dejamos a esperar a que estén las papas y continuamos con el siguiente paso. Finalizar lo que va a ser la parte final, y pues ya las papas ya estuvieron, ya están en su punto, tú te vas a dar cuenta, y es el momento en que ya vas a poner las pasas
Recuerda, si tú quieres ponerle más pasas, no hay problema. Le da un sabor exquisito, dulce, entre dulce, salado y toda la fusión de los chiles, el achote, un sabor bien típico mexicano que te va a encantar. Y ahí mismo vamos a poner lo que va a ser también las carnes y las costillas. Todo lo vamos a integrar en la salsa que se ya condensó, que ya se trabajó. Y ahí mismo vamos a tratar de que todo esté integrado. En el platito blanco que ves allá, ahí conservé un poco de caldo para, si en dado caso se te seca, ahí tú le estés echando un poquito más de caldo. Este guiso, este estofado, es seco, no es muy caldoso. No se acostumbra a comerse caldoso porque se acompaña con una pasta fría o con unos frijoles puercos, o en dado caso, así sencillamente con un arroz mexicano o un arroz blanco. Ya es dependiendo de la región de México cómo lo comen. Y así todo vamos a tratar de que se junte los sabores, y ahí lo vamos a dejar otros 15 minutos a que todos los sabores se fusionen. Pero la costilla, mira, está en su punto. Puedes darte cuenta, mira cómo se les hace eso, qué ricura. Es un platillo súper exquisito, y pues esto es para mi hijo. Espero que te haya gustado el video en la cocina con Ernesto. Comparte mi video, dame like si te gustó, y pues vamos a retirar lo que es el anís y lo que es la canela. Los clavos es un poco dificultoso. No se desbaratan, pero pues si tienes la oportunidad y lo ves ahí que está, sácalo. Porque recuerda que pues te lo puedes dar también a un niño y se te puede ahogar. Pero tú sabes que echaste tres clavos tienes que sacar. Y pues este fue este estofado rico de costilla de puerco. Una opción más para esta Navidad, para estas fiestas de posada mexicana. Y si no, pues para cualquier ocasión. Es muy bueno. Espero que te haya gustado el video, y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto para deleitarnos con todos estos ricos platillos que estoy elaborando. Y un saludo a toda mi familia que vive en el Valle del 47, allá al Valle del Yaqui en Sonora. Saludos y nos vemos en la próxima. Adiós. Pues llegó la hora de comérnoslo. Y, ay amigos, si les contara cómo me ha ido como en feria. Pero mira, qué delicioso. Quiero mostrarte la textura de la costilla, cómo queda al dente. Se desbarata. Está deliciosa. Muy buenos los sabores. Me hizo recordar a mi abuelita la comida cuando estaba antes allá en el rancho, muchos años atrás. Muy rico, delicioso, sabroso. Una buena opción para estas prismas, fiesta de Navidad, fiesta de Año Nuevo o cualquier evento de tu familia. Tan deliciosa. Parecita, muy rica. Wow. Suscríbete a mi canal En la Cocina con Ernesto, y aquí nos vamos a ver haciendo más recetas, más comida, más cocina. Mira. Creo que va a ser una tortilla de harina, así no la comida. Y una tortilla de harina, esto va a ser al ratito.